Bienvenido al estadio más grande del mundo, Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Multiplica tu emoción en la Conmebol Libertadores con BWIN. BWIN, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. El saludo para comenzar a vivir el partido de ida de esta Conmebol Recopa desde el Estadio Independiente en Quito, donde enseguida nada más y bajo la lluvia que hasta hace un rato por previa veíamos van a disputar Independiente del Valle, tal vez uno de los que más han progresado. No de los grandes, no de los habituales, sino de aquellos que se empeñan por poder trepar y colarse entre los tradicionales. Independiente del Valle, hace rato, con un trabajo excepcional, viene pisando fuerte. Y hoy tiene su premio, lo tuvo en la Copa Sudamericana. Y hoy tiene el premio de poder disputar mano a mano ante Flamengo, campeón de la Libertadores, este trofeo que es la Recopa, la Conmebol Recopa. Un partido donde comenzará de local y donde enfrente está Diego. Por nombres, dicen los que saben, el que mejor armado está del fútbol sudamericano. Es el último campeón, es cierto. Palmeiras, a mitad de camino, faltando muy poquito, se quedó en algún partido que hemos visto con Paranaense, pero viene de perder en la semifinal del Mundial de Clubes ante el conjunto de Ramón Díaz. No sabemos cómo lo habrá encarado. Entiendo que como cualquier sudamericano siempre tiene el deseo de quedarse con el Mundial de Clubes. Lo cierto es que lo ha dejado con un sabor amargo después de haber obtenido esa Conmebol Libertadores. Pero hoy también tiene su premio de poder reivindicarse en este 2023. Es el encuentro de ida, insistimos, en un ratito nada más, Diego, Independiente del Valle, Flamengo. Así es, buenas noches. Independiente del Valle nuevamente se codea entre los grandes, un equipo que tuvo las pretensiones de crecer de a poco, instaurando también un estilo de juego muy definido, que viene de las academias, comprando algunos jugadores, porque el equipo hoy presenta varios de ellos, ya lo estaremos describiendo. Y lo que al principio era una sensación, termina siendo una confirmación. Por otro lado, Flamengo, el equipo más brasileño de todos, con un nuevo entrenador, con Vítor Pereira, porque la dinámica del fútbol sudamericano es así, lo que menos tiene es estabilidad. Y hoy es Vítor Pereira, el ex entrenador de Corinthians, que había amagado con volverse a Portugal, pero finalmente firmó para Flamengo con los objetivos de siempre. Repiten final, ya la jugaron hace 3 años, Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana y Flamengo campeón de la Copa Libertadores. Un enfrentamiento que vamos a disfrutar porque son dos equipos que tienen una forma de jugar muy atractiva. Bien, señoras y señores, este no es un jugador nuevo el que ven con pechera fucsia, ¿eh? Es David Luiz. David Luiz. Que con el agua que está cayendo, más algunos reflejos que se ha hecho, y esa vincha, parece otro, ¿sí? Pero tiene una buena mata, ¿eh? Es David Luiz. Bien, señoras y señores,
La presentamos a Soledad Rodríguez, la saludamos, el gusto de siempre, allí, pobre, mojándose en el campo de juego. Soledad, bienvenida. Un abrazo, compañeros. Una linda noche la que nos espera en esta ida de la Recopa Sudamericana 2023. La verdad es que un Independiente que busca la revancha hoy golpeó el tablero al presentar a Kevin Rodríguez, aquella figura que Gustavo Alfaro sorprendió en la convocatoria para Qatar 2022. Será inicialista en lugar de Jordi Alcíbar, quien parecía tenía bonos ganados para el sector de medio campo y de esa forma regularizar con tres elementos lo que podía ser la presencia ante un Flamengo, que ahí es donde se hace más fuerte. Sin embargo, y después de eso, el resto del equipo es el de la Supercopa, que ganó justamente Aucas en el inicio de esta temporada, el único torneo oficial que ha enfrentado el equipo de Sangolquí. Por otra parte, Flamengo ratificó lo que fue la alineación de ese tercer puesto en el Mundial de Clubes, con Vidal en lugar de un Gerson que quedó apiado en Brasil y obviamente con el doblete adelante ofensivo que causa miedo. Gabigol junto a Pedro será entonces el once inicialista, que ustedes lo comentarán más adelante, y por ahora ya con esta lluvia que es inclemente en el Estadio Independiente, esperamos que también sea buen presagio para lo que sea el partido, donde desde las 19:30 tendremos justamente acción acá en el Estadio de Magüeña. Bien, bien, Soledad, es cierto, hay varias bajas, si bien intentan poner todo, Víctor Pereira, hay varias bajas, sigue lesionado Bruno Henrique, Felipe Luis, ¿será de aquella final? ¿Aún? Demasiado. Demasiado, bueno, sí. Leo Pereira, Gerson, como nos contaba Soledad, así que varias bajas de jugadores supuestamente titulares en el equipo brasileña. Señoras y señores, con Cristian Pellerano, de 41 años, Cristian. 41 años. Les mandamos un fuerte abrazo a él y a su familia. Hay muchos jugadores argentinos. Muchos. En Independiente del Valle. Después estaremos destacándolos. Bien, hacemos una pausa. Ay, me quedé con lo que dijo Soledad de Kevin Rodríguez, es cierto. Y hasta tuvo el tacto Gustavo Alfaro de hacerlo, de meterlo en la Copa del Mundo en un partido donde estaba, creo que, ganando. Sí. Ecuador. Ante el asombro de todos. La verdad es que incluso dio una conferencia de prensa premundial explicando los motivos por los cuales lo convocaba. Y lo puso, me parece, bueno, para que tenga además no solo su convocatoria, sino también su partido oficial en Copa del Mundo. Señoras y señores, nos vamos a una pausa. Primera final de la Conmebol Recopa. Pausa y ya venimos. Conmebol Libertadores con B-Win. B-Win, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Bienvenido al estadio más grande del mundo, Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Llega. Bienvenido al estadio más grande del mundo, Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Multiplica tu emoción en la Conmebol Libertadores con B-Win. B-Win, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Y bien, amigos, así están los protagonistas de esta primera final de la Conmebol Recopa, que compartiremos con todos ustedes. La música de fondo, que tiene que ver con estos finalistas. Uno por la Libertadores, el otro por la Sudamericana. Una lluvia que nos contaba Soledad ya hace un par de horas, donde no afloja. Que será seguramente un condimento más importante, seguramente. Una de las sensaciones, alguna vez fue Liga de Quito, ¿sí? Involucrándose entre los más importantes y habituales del fútbol sudamericano. Hace un tiempo ya lo es Independiente del Valle, que así forma la torre. Muy bien, el equipo de Martín Anselmi, con Moisés Ramírez en el arco, los tres argentinos, tres centrales, Carabajal, Richard Junque y García Basso. En la mitad de la cancha, por afuera, Matías Fernández, Caicedo, Farabelli y Pellerano, también argentinos, Sornosa de volante suelto, Lautaro Díaz y Kevin Rodríguez, los 11, Independiente del Valle. Los árbitros del partido, todos de Chile, salvo el asistente allí convocando a Everton Ribeiro y a Cristian Pellerano. Sí.
Muy bien. Allí está nomás. Se vendrá el cambio de lado. Un estadio que ya nos va a describir enseguida Soledad. Y esta formación para Flamengo, Diego. En el arco Santos, Varela, David Luiz, Fabricio Bruno y Ayrton Lucas, los cuatro en el fondo. Thiago Maia, Arturo Vidal, el jugador chileno que más finales ha disputado, 25. Everton Ribeiro, De Arrascaeta, el uruguayo, Gabriel Barbosa y Pedro, el entrenador Víctor Pereira, los 11 de Flamengo. Llamativos los suplentes, algunos de Flamengo. Mateus Cunha, Mateus Siño, Mateus González, Mateus Franza y Mateus Sao. Digo. No le puede cerrar, por la duda. Bien, señoras y señores, la imagen de Lautaro Díaz. Se van acomodando los protagonistas para este partido. La Conmebol Recopa. ¿Qué capacidad tiene Soledad el estadio? Que se ve a lo lejos. Muy bonito. 12.000 personas. Muy bien. Es pequeño, es acogedor. Construido en el 2020 a propósito de la pandemia, lo aprovechó la dirigencia. 12.000 personas apenas. Muy bien. Señoras y señores, en marcha el partido, la primera final de la Conmebol Recopa. Primera salida allí con Agustín García Basso. Son 6 argentinos titulares en este equipo. Matías Fernández, chileno. El argentino Martín Anselmi es el técnico. Y ya nos contará más Soledad seguramente. El pelotazo largo, a buscar la pelota, la quería Kevin Rodríguez. Había falta del atacante, es lo que marca el árbitro. La infracción contra Fabricio. Será tiro libre para Flamengo. En este inicio de partido. Ese es Martín Anselmi. La pelota la va a sacar David Luiz. Allí la salida. Con Arturo Vidal. Va sacando la pelota. Recordemos que está Rodinei. Que sí jugó la final. ¿Sí? ¿Te acordás? Exactamente, sí. Gran lateral. Está Guillermo Varela en ese lado. Ya como titular. La pelota la está buscando Moisés Ramírez. Va a sacar Ramírez. Gabigol es el número 10 y lo presionaba, que se quedó sin Copa del Mundo. Está usando la 10, Gabigol. Por eso. Siempre usó la 9. Veremos cómo pesa el factor altura, también, que es uno de los ingredientes que tiene el partido. Allí está el ex técnico de Corinthians. La pelota la buscaba Thiago Maia. Va saliendo Fabricio Bruno. Allí está Everton Ribeiro buscando. No podía Farabelli. El cambio de frente de Gabigol. Allí está Varela. Varela que va tocando con Everton Ribeiro. Le robaban la pelota de atrás. Lateral que le corresponde al conjunto de Brasil. En este comienzo de partido. Va a sacar la pelota Guillermo Varela. Allí se vendrá el lateral. Se mueve Gabigol. Otra vez para Everton Ribeiro. Ganaba buscando Thiago Maia. Va sacando la pelota García Basso. Otra vez con Moisés Ramírez. Allí está Ramírez. La semana que viene se juega la final. Digo bien, ¿no? Final, final. Partido de vuelta, Soledad. Sí, a las 19:30, mismo horario en el Maracaná. Pelota de Pellerano, va reventando Varela. El envío largo, la salida que tendrá que hacer Carabajal. Empezó con poco ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y creo que más allá de imponer su fútbol, Flamengo, cuando pueda se va a tomar algún respiro. El pelotazo largo, a buscarla Kevin Rodríguez. Va a reponer Flamengo. Otra vez con Varela.
La salida que tiene que hacer Guillermo Varela. Everton Ribeiro, otra vez con Varela. La molestaba Farabelli. Un nuevo lateral. Bueno, todas las imágenes son para el técnico de Independiente del Valle. Lateral que tiene que hacer Varela. Para mí la falta anterior de Rodríguez. Sí, atrás. Pelota que está sacando García Basso. Allí está buscando Caicedo. Otra vez García Basso. Va tomando la pelota Junque. Ramírez. Otra vez con Richard Junque. Allí va sacando largo pelotazo. Devuelto por el jugador Varela. Everton Ribeiro. Viene Pedro. Atención. Acompaña de Arrascaeta. Creo que tiene una mejor posibilidad con Arrascaeta y no con Gabigol en el fondo. Un pase demasiado exigente. Hay intercambio de posiciones. Arrascaeta lo vemos como segundo delantero o como cuarto volante, al igual que Gabigol. Será córner para Flamengo. Allí lo tiene Arrascaeta. Se fastidió por la indicación de línea. Ahí lo tenemos a David Luiz. Va al córner, va. La mete de Arrascaeta. La pelota para David Luiz. Le va a dar David Luiz. Tapó el arquero, señoras y señores. Alba Ramírez insiste buscando Fabricio Bruno con David Luiz. Allí va. Se viene contra Rodríguez. Insiste David Luiz. Esta vez pierde. Va a sacar la pelota en la salida Farabelli. El envío largo que buscará Sornosa. La pelota puede quedar corta, pero está atento Santos para rechazarla. Qué jugada, ¿eh? Se pasó Kevin Rodríguez, que era la marca de David Luiz. Le sobró la pelota y le quedó a disposición para controlar y rematar. Va recibiendo Sornosa con Caicedo. La pelota la está buscando García Basso. Balón para la posición de Junque. Allí combinaba con Farabelli. Junque otra vez. Y Girano. Va buscando la pelota Carabajal. Va rebotando Rodríguez. Allí está Pellerano. Atención que le da. Ahí saque desde el arco. Mira vos. Y esta es una de las variantes que ensayan generalmente los equipos que aprovechan la altitud. Remate de media distancia. Va sacando la pelota Santos. Allí con David Luiz. Varela. Tomando la pelota Guillermo Varela. Divide solo. Everton Ribeiro, Caicedo. Una nueva salida para el conjunto brasileño. Vemos con la pelota le sobra a Kevin Rodríguez. Ahí estaba asignado la marca con David Luiz. Controla, la aleja y el remate. No tenía demasiado ángulo como para hacer otra cosa. El arquero puso las manos bien firmes. Lateral que tiene que hacer otra vez Varela. Allí está buscando Arturo. Otra vez con Varela. Sornosa que le quita limpio. La quería Pellerano. Caicedo. García Basso. Va tomando la pelota Ramírez. Allí va dominando Moisés Ramírez. Sin ningún apuro el conjunto local. Y ahí se ve, Mariano, claramente la disposición. Los tres centrales que se abren para jugar. Matías Fernández y Caicedo por los costados tienen que hacer todo el carril. Allí va sacando la pelota Ramírez. Tendrán que estar atentos los arqueros hoy. De acuerdo a lo que han visto seguramente de Champions. Allí van devolviendo. La pelota la quiere Sornosa. Este Farabelli. ¡Epa! La infracción de Pedro. Habrá tiro libre para Independiente del Valle. Esto es primero con Kevin, sí. Pero después vendrá lo de Pedro. Contra Farabelli. Señoras y señores, va tomando la pelota Richard Junque. Ramírez.
Allí buscando Junque. García pasó. Con Junque. El cambio de frente que busca Fernández. Va tomando la pelota Carabajal. Allí sale Pellerano. Junque. Espera Flamengo. Espera. Trata de anular el circuito por adentro. No le interesa recuperar la pelota en la salida. De Carabajal para Junque otra vez. Allí arrimándose Carabajal. Se muestra Fernández. Pelota para él. Matías Fernández. Una mala salida. ¡Ey, en la salida fuimos mal, El lateral que tiene que ser Ayrton Lucas. Independiente del Valle depende mucho justamente de esa salida para ir encontrando pases que sirvan para progresar en la jugada. Va a sacar la pelota Ayrton Lucas, reemplazante de Felipe Luis. Pedro. Balón que quiere Díaz. Va perdiendo Díaz, Arturo Vidal. Allí está buscando la salida. El cierre de García Basso. No podía prosperar Gabriel Barbosa. Para sacar Ramírez. El toque con Junque. Con muy poco ritmo el partido ha comenzado. García Basso adelantando esa maniobra con Farabelli. Por afuera se viene buscando Fernández. Allí con Sornosa, Farabelli. Atención que se viene. Antes no podía Vidal. Pelota de Pellerano. La va a dejar salir por allí Varela. Saque desde el arco y por abajo. ¿Qué se cuenta, Soledad? Acá la gente que sigue llegando, el 80% de la capacidad por ahora, sigue la lluvia y bueno, el poco movimiento se traslada también al clima. Bueno, todas las cámaras van con el señor Anselmi. Sí, sí. ¿Eh? Sí, muy enfocado. De esta transmisión. Va a sacar la pelota Ramírez. Varios reclamos. Va sacando Santos. ¿De parte de quién? ¿De Anselmi? Varios reclamos de Anselmi, ya lo advirtió verbalmente ya Piero Mesa. Allí tomando la pelota, la salida con Ayrton. Va cortando Fernández. Señoras y señores, Farabelli que va, Rodríguez que espera. La busca Rodríguez, el cierre de Varela. Va sacando la pelota Varela. Largo envío. Va respondiendo Carabajal. Otra vez la está buscando Fernández, se pasa Pellerano. La salida que está intentando hacer de Arrascaeta. Atención que se viene Pedro con el cambio de frente buscando a Gabigol. Allí está Gabriel Barbosa. Atención, se viene Flamengo, va al centro, va sacando ese balón Ramírez. Será lateral para el equipo de Brasil, La Torre. Es el momento de apretar el acelerador ahí cuando Flamengo recupera la pelota, porque de pronto el Independiente del Valle no puede incorporar a sus dos laterales volantes, entonces le queda mucho ancho para aprovechar a los delanteros. De Vidal para David Luiz. Va tomando la pelota Santos. Metiendo el pelotazo. Allí quería Sornosa. Varela. Everton Ribeiro muy atrás. Va buscando la pelota Thiago Maia. ¿Tendrá que retroceder? Sí, sí. Bueno. No fue buena la ley de ventaja del árbitro. Decíamos, como no se acoplan ni Caicedo ni Matías Fernández, de pronto los costados están descubiertos. Balón largo para Rodríguez. Allí está buscando. Hace rato que llueve. Pagó el precio de ese pelotazo. El equipo local, Isaac, desde el arco para Flamengo. Va a tomar la pelota David Luiz. Allí la salida con Fabricio Bruno. Va sacando Fabricio. Allí está la palabra del técnico a Fernández, que juegue rápido y lo hizo con Pellerano. Se va adelantando Junque. Atención que se viene buscando. La pelota para Farabelli. Farabelli. La busca Fernández. Carabajal. Empieza con Richard Junque. Agustín García Basso. Entregando la pelota para Caicedo. Se muestra Rodríguez. Caicedo colocando el centro. Y eso es lo que le decía el entrenador.
hay una precipitación para meter la pelota rápido en la zona de definición. Thiago Maya, Ayrton Lucas. Ahora no puede salir Flamengo. Va tomando la pelota Junque. Carvajal. Mateo Carvajal, exjugador de Arsenal de la Argentina. Sornosa. Va tomando la pelota otra vez Junque. Se desmarca Pellerano por adentro. Allí buscando la pelota Díaz. Señoras y señores, se viene Lautaro Díaz. Por este lado Caicedo. Está adentro Pellerano. Largo para Rodríguez que va. Allí la pelota rebota en Fabricio. Será tiro de esquina para Independiente del Valle. En 14 minutos del primer tiempo. Sí, pasa mucho por la zona central y es ahí donde de pronto Thiago Maya y Arturo Vidal necesitan de la solidaridad de Everton Ribeiro, de algún delantero de Arrascaeta, porque cuando pasa por adentro consigue Independiente del Valle el propósito de poner algún jugador entre líneas con Farabelli suelto. Señoras y señores, va el córner, va el cabezazo allí de Junque. La busca Arturo. Habrá saque desde el arco para Santos. Se toma su tiempo. Sí, el árbitro va a tener que también apresurar porque está claro que el objetivo de Flamengo es pausar el partido. Va saliendo Fabricio. Allí la tiene Varela. Hay infracción contra el uruguayo. La falta de Sornosa. Ya la salida la tiene Arturo Vidal. Ahí está buscando David Luiz. Va con Fabricio. No está Leo Pereira, el zurdo defensor, ¿se acuerdan? Titular en la final. La quería Pedro, no salta, le ganaba Junque. Así está Fernández. La infracción. Y de Arrascaeta. El tiro libre. Ya se hizo con Junque. Va sacando balón. No presiona ahí en mitad Flamengo, ¿eh? Hay espacios, hay espacios, hay espacios. Pellerano, rebotando la pelota en Arturo. Va sacando David Luiz. Farabelli, Vidal. Everton Ribeiro. Ayrton Lucas. Allí combinando con Pedro, lo tumban. El árbitro dice que no ha pasado nada. Se viene Junque, atención. De frente estaba Thiago Maya. Pellerano. García Basso. Flamengo es un equipo con la pelota y otro equipo cuando necesita recuperarla. Ese desorden creativo que tiene, de pronto necesita ocupar bien los espacios para defenderlos. Va a tomar la pelota Junque. Allí no tiene problemas García Basso. Junque otra vez. Carvajal. Farabelli. Otra vez para Carvajal. La pelota será de Ramírez cuando lo tiene cerca Pedro, que lo estorba. Señoras y señores, va saliendo Pellerano. La va tomando Cristian. Aquí está García Basso. Se va adelantando García Basso. Bueno, ¿y qué se cuenta, Soledad? La verdad, acá Independiente tratando de buscar ritmo porque no ha tenido participación en otros certámenes más que la Supercopa. Recordar que la Liga Pro acá, campeonato ecuatoriano, arranca el viernes recién. Independiente jugará el sábado con Mushurruna, así que no ha tenido más competiciones. O sea que futbolísticamente está más aceitado en partido Flamengo que Independiente del Valle, ¿es así? Sí, claro, 8 partidos de la Copa Paralela, en este caso la Carioca, que ya lleva jugado Flamengo, además de lo que fue el Mundial de Clubes. Pelota que va sacando Santos, allí va despejando Junque. Presiona Díaz. La cobertura fue de Ayrton Lucas. Va a sacar ese balón. Otra vez, pierden tiempo. El árbitro va a tener que empezar a charlar un poquito este tema, ¿eh?
El lateral de Ayrton Lucas de Arrascaeta. Metía Arturo Vidal, le queda Sornosa. Atención, Sornosa que va. Eliminando de Arrascaeta, va para Fernández. Se suma Caicedo en el segundo palo. Vino para Rodríguez, ahí está Caicedo. Se va acomodando el zurdo, sigue Caicedo. Lo marca Everton Ribeiro de atrás. Hay arco, dice el juez. Ahí fue córner, ¿eh? La impresión inicial parecía que la tocaba Ribeiro. Es torrencial la lluvia de hace rato. Va tomando la pelota David Luiz. La salida con Ayrton Lucas. Otra vez con David Luiz. Va levantando el juego para de Arrascaeta, que lo pasa. Ganaba Carabajal. Allí la tiene Vidal. David Luiz que levanta por este lado para Varela. Va recibiendo Guillermo Varela. Tocando esa pelota para Gabigol. García Basso encima. David Luiz. Va saliendo con Vidal. Ayrton Lucas. Se muestra Pedro. Acompaña de frente de Arrascaeta con Everton Ribeiro. Vidal. Thiago Maia. Gabigol. Se va arrimando. Atención, va el zurdo. Va, pelota al otro lado. Va de Arrascaeta. Adelantado. Era muy buena esta. Porque tiene jugadores flotando. Flamengo, de Arrascaeta, Gabigol que se tira atrás. Entonces apenas puede cruzar esa primera línea de presión. Ya los encuentran disponibles para iniciar el ataque. A sacar esa pelota, Moisés Ramírez. Allí la salida es con Cristian Pellerano. ¿Por qué tantos jugadores argentinos en Independiente del Valle, Soledad? Es lo que se ha decidido por parte de la dirigencia. Recordar que muchos están desde hace años. Farabelli desde el 2020, Chunque ya naturalizado, Cristian Pellerano como baluarte que recién renovó un año. Michael Hoyos fue el último que se sumó, que es estadounidense, naturalizado también argentino y ecuatoriano. De ahí Agustín García Basso, que llegó del Deportivo Cuenca. Mateo Carabajal son los que ha preferido la línea de la dirección técnica junto al extranjero que es de Chile, Matías Fernández. Bien. Señoras y señores, va a sacar la pelota Caicedo. Allí no podía el jugador Varela. Va rechazando a Ayrton Lucas. Llega Junque para Billy. La pelota para Junque. Va combinando con Sornosa. Se va adelantando Carabajal. Dando una mano en la marca Pedro. Fernández para Belli. Allí la tiene Lorenzo para Belli, tocándola para Sornosa. De atrás Arturo. Gana limpito Vidal. El cambio para Everton Ribeiro. Señoras y señores, va el capitán. Así está Everton Ribeiro con Gabriel Barbosa. Se viene Gabigol. Mete el cambio de frente al otro lado. Se acomodaba Pedro para una volea que al final no pudo. La molestia de Carabajal. Bien, profe, le dice al árbitro chileno Carabajal. Y esto será saque desde el arco, Diego. Así es. Este es el partido que se está planteando. Básicamente, Independiente del Valle, con los centrales de pronto colaborando mucho, tratando de colocar muy arriba a Sornosa, a Farabelli, extendiendo a los jugadores de afuera. Y Flamengo cada vez que recupera la pelota tiene que acelerar la jugada para ver si puede encontrar esos espacios que le otorga el propio funcionamiento de Independiente del Valle. Allí la falta de Pedro contra Carabajal. Utiliza mucho a los dos centrales, este Carabajal, central por la derecha, para instalar a los volantes y a los delanteros bien arriba y tener ese pase más profundo. Va sacando García Basso. Ahí estaba Thiago Maia. Varela. Caicedo. Everton Ribeiro. Aquí se viene Caicedo. Pelota que está defendiendo Arturo Vidal. Sacando el balón Thiago Maia. Carabajal. Insiste Independiente del Valle. Se viene Carabajal. Vidal que se desespera y gana. Va cortando la pelota contra Farabelli. Bueno, balón para Gabigol, parecía adelantado. Sí, señor. Tiro libre para el conjunto ecuatoriano. Le pide disculpas Ramírez. Se ve que lo rozó.
a Gabigol. Tres buenos quites de Vidal, que se tiene que multiplicar, evidentemente, porque tiene que llenar vacíos, porque gesta su fútbol sobre la derecha, sí, claramente. Pero esta es la consecuencia también de lo que le ofrece el partido a Flamengo. Recupera muy atrás, se repliega, se refugia y de pronto encuentra algún delantero descolgado. Va a sacar la pelota Junque. Allí sale con Pichirano. Allí la tiene Fernández. Carabajal. Junque otra vez. 23 minutos 40. Primera final de la Conmebol Recopa. Se define en Brasil. Aquí la tiene Rodríguez. Va Rodríguez. Le ganaba con el cuerpo limpito Fabricio. Va rechazando a Ayrton Lucas. Va para Pedro, gana Carabajal. No podía Farabelli. Señoras y señores, de Arrascaeta. Por este lado se ve que no tenía compañía. No le llegaba nadie. Sí, dando una mano Sornosa. Va sacando Junque. García Basso. Sale con Junque. Para Billy. Va para Fernández. No es de ahogar, no es de presionar. Sigue juntarse Flamengo en su campo cuando retrocede. Así Fernández que va cambiando para García Basso. Atención, hace un rato se animó. Este es Sornosa, mano a mano. Atención, va al centro, va sacando el balón. Fabricio. Farabelli. Arturo que marcaba, el rebote le queda a Caicedo. No la pudo pisar con Everton Ribeiro. Gana Farabelli, le queda a Sornosa a colocar desvío. La pelota dio Fabricio. Corner. No te aprieta Flamengo, te deja venir y le da posibilidades a Independiente del Valle. Y tiro de esquina. Sí, tardó un tiempo más porque el primer control, cuando la acomoda ahí, le queda no para bien perfilada como para rematar directamente al arco. Entonces allí el defensor se pudo poner enfrente para bloquear el disparo. Señoras y señores, córner. Se vendrá el tiro de esquina. Caicedo se prepara. La acompaña Fernández con Farabelli. Veremos. Allí espera Díaz. Atención. Va al centro, va. Sacando el balón. Devolviendo Thiago Maia. Allí lo tiene la Sornosa. Va sacando la pelota Sornosa, la busca Rodríguez, se la pellizca Ayrton Lucas. De Fernández. Ahí va Fernández, rebote y es córner. ¿Cuántos equipos de Copa Libertadores tomando nota de lo que es Flamengo? Sí, sobre todo, ¿no? Flamengo, digo, porque la calidad de sus jugadores. En un contexto particular, este partido, los partidos en altura son más o menos parecidos, todos. Al córner va, atención. La va sacando David Luiz cuando cargaba Junque. Allí la devuelve Everton Ribeiro. Va Gabriel Barbosa. Allí está cambiando Gabigol. Buena la de Junque que retrocedía. Allí lo tienen a Ramírez. La quería Sornosa. Fernández. Pellegrino. El cambio para Caicedo no es bueno. Sacando la pelota Varela. Everton Ribeiro que quería con Arrascaeta. García Basso. Allí tomando la pelota Sornosa. Se quiere animar un poco más Independiente. La combinación con Díaz. Sornosa. Abriendo para Fernández. Se la muestra Ayrton Lucas. Sornosa. Lo quería tumbar por allí Vidal. Va a sacar la pelota Sornosa. Se desprende por este lado García Basso. Se muestra Rodríguez. Pelota para Kevin. Allí está Rodríguez. Atención, Rodríguez. Fabricio. Gabigol. Vidal. Devolviendo David Luiz. El árbitro dice que se tiró Gabriel Barbosa. Farabelli. Santos. Claro, recuperar la pelota para Flamengo representa un ahogo y una dificultad por su constitución como equipo. Y cuando la tienen, o está obligado al contraataque o a demorar y a veces no hay piernas, no hay aire. Lo está llevando al terreno más propicio a Independiente del Valle. Independiente del Valle a Flamengo y entonces la pelota rebota, vuelve, el dominio es incesante.
Balón de Matías Fernández jugando la pelota para Junque. El cambio para Caicedo. Así haciéndola personal. La perdió con Varela. El tema es que Caicedo recibe. Pero claro, como juega con tres defensores, claro, difícilmente le pueda pasar, sí, García Basso por detrás, porque si no queda desguarnecido en el fondo si pierde la pelota Independiente del Valle. Allí tomando el balón Rodríguez. Caicedo contra Everton Ribeiro. La pellizca el capitán. Le gana a Rodríguez. Everton Ribeiro. Va sacando la pelota que ya es de García Basso, pero le tiró Arturo. Aquí se viene Gabigol con Pedro. Señoras y señores, atención. A ver si lo espera de Arrascaeta. Va Pedro, va. De Arrascaeta. La acompaña Pedro. También Gabigol. La puntea para él. Parece adelantado. Ahí está, tapando el arquero. Ley de ventaja. Estaba adelantado, se ve. Allí tomando la pelota. La salida para Rodríguez. Sigue Rodríguez. Tenía que descargar con Sornosa. Va el pibe. Rodríguez. Buena maniobra personal. Atención. Allí buscando la pelota. Díaz ha mordido. Thiago Maya. Vidal. La combinación con David Luiz. Vidal. Lo presiona Fernández. Está jugando un buen partido Vidal, Está jugando un buen partido. Tiene que cubrir muchos baches. Esto es lo que decíamos. El contraataque tiene que ser... Sí, está adelantado. Sí. Tiene que ser muy justo, manejando bien los tiempos, poniendo a los delanteros que llegue el pase-gol, porque después, en ese despliegue ofensivo, Flamengo puede perder hombres para rellenar el campo. Y el ritmo, insisto, es muy exigente para Flamengo. Va sacando la pelota David Luiz. Allí tomándola Pellerano. Está jugando como un partido aparte con la gente, Vidal, Soledad. Sí, por ahora no hay cánticos contra él. Nada más se habla acerca de la motivación. Poropopó, suena acá en las gradas, pero nada en contra de Arturo Vidal. Se había manifestado en las redes de Independiente que por favor cuidado los temas racistas o insultos a jugadores. Allí está Farabelli, se va adelantando. Lorenzo Farabelli con Fernández, está libre Sornosa. Le quitan la pelota, saca David Luiz. Allí, upa, como pudo Carabajal. Vidal, ¿te acordás, Mariano? Estuvimos ahí en la final en Guayaquil, también había sido abucheado. Buen quite, está haciendo un buen partido, no sé cuánto va a aguantar. Ahí estaba más fresco el caso de Byron Castillo. Claro, claro. Todo previo a la Copa, ¿no? Exacto, a la Copa del Mundo. Bueno, señoras y señores, el partido no tiene goles. Encuentro de ida de esta Conmebol Recopa, esta final. Allí Pedro con Arturo Vidal. Ayrton Lucas. Así le arranca la cabeza David Luiz. Sale Santos. Va a sacar la pelota Fabricio. El envío largo buscando a Varela. Ya se hizo el lateral de Caicedo con García Basso. Suele abandonar el área para salir jugando Ramírez. Sí, y utilizan a los dos centrales, los de afuera permanentemente, pero también el de adentro, Junque, para apoyar y para trasladar la pelota hacia el campo rival. Va tomando la pelota Junque, aquí con Sornosa. Va sacando la pelota otra vez para Junque. Se mueve Pellerano, prefiere levantar con Fernández. Aquí se tiene que apoyar con Carabajal. Otra vez para Junque. La salida con Farabelli. Va buscando el balón Díaz, lo agarra contra pierna otra vez. Aquí buena recuperación y el mano a mano veremos. Gabigol que va, acompaña a Pedro. Sigue Gabigol, va a quedar libre de Arrascaeta, tocándola para Pedro. Justo llegó Fernández. Ayrton Lucas. Allí escapando de Pellerano. La combinación con Gabigol. La pelota para Ayrton Lucas. Sale muy rápido Moisés Ramírez. Mala salida ahora de Pellerano. Vidal. Everton Ribeiro.
Lo molesta Caicedo. Tiene futbolistas muy especiales el Flamengo en cualquier jugada. Recién, como con el cuerpo, Gabigol decía que iba a descargar a la derecha y le puso un pase inimaginable prácticamente al lateral izquierdo que rompió. El cambio de frente se hizo corto. Señoras y señores, robando la pelota el conjunto visitante con Everton Ribeiro. Atención, ahí va Everton Ribeiro, viene para Pedro. Tiene que salir Ramírez. Tiene mucho jugador importante para atacar Flamengo. Sí, con esos destellos, con esa capacidad que tiene el equipo creativa, cuando ataca, ataca en serio. Pero tiene este problema. Señoras y señores, tendrá que ser amonestado Arturo. Habrá tiro libre, señoras y señores. Este es el tema que tiene Flamengo, ¿no? Tarjeta amarilla para el Rey Arturo. Sabés que te pueden embocar en cualquier momento, pero te dejan jugar. Es que las jugadas hay que finalizarlas, porque si no, esos jugadores que pasaron al ataque, después para volver la cancha es muy larga, los espacios son muy grandes, queda totalmente desequilibrado en la mitad de la cancha. Corriendo por varios, esta noche Arturo Vidal, 34 minutos y medio. Señoras y señores, ojo con este tiro libre. Atención. Allí lo cambia de lado Thiago Maia. El arquero Santos. Se va a adelantar Sornosa. Llegando a los 35 minutos. Te digo, es un buen momento, ¿eh? Atención. 0-0 el partido, va Sornosa, rebota en la barrera y sigue Farabelli. Centro que viene para Caicedo. Allí sacando la pelota Fabricio. García Basso que está buscando. Otra vez Sornosa, insiste Independiente. Va para Fernández, mano a mano, va Fernández con el buscapié. Se la lleva puesta Thiago Maia. Hay tiro de esquina, insiste Independiente con peligro. Sí, y Thiago Maia tiene en este partido una función determinante, que es meterse como un central más cuando ya sabe que va a venir un desborde por el costado. Será córner, se va a acomodar Caicedo. 35 minutos y medio. Allí el toque se hizo con Sornosa, la pelota dentro para Pellerano, jugada preparada, un desvío, la va sacando el jugador Varela. Atención que insisten los chicos de Independiente. Va Pellerano con el centro. ¿La tocó o no la tocó Fabricio? Estaba fuera eso, ¿eh? Estaba fuera esa pelota, me pareció. Bueno, aquí se viene Farabelli a colocar. Rebota en Thiago Maia. ¡Sornosa! Pedro justo en el camino. Falta de Farabelli, amonestado. Por ahí vi mal, pero parecía no, fuera, ¿no? Raya de fondo. Me dio la misma sensación, que estaba fuera. Perfecto, el árbitro. Farabelli con tarjeta amarilla también, que es uno de los cuatro, nada más, déjame contarte, de los que repiten de esta serie con Flamengo. Farabelli, Pellerano, Beder, Caicedo y Junque. Mientras que en Flamengo ya se conocen Pedro, Gabigol, de Arrascaeta y obviamente también que estuvo presente ahí Gerson. Muy bien. Sí. Llegó a... parecía que lo cortaba arriba, pero cuando impactó fue abajo. Pero con mucho riesgo Farabelli. Señoras y señores, David Luiz. Allí está el ex cuerpo técnico de Corinthians. Hoy con Flamengo. Allí sacando la pelota Fabricio. Everton Ribeiro. Thiago Maia deja correr. Vidal. Ayrton Lucas. Se viene Ayrton Lucas contra Fernández. Allí va magando. Viene para Arrascaeta. El rechazo largo de García Basso. David Luiz que la está metiendo. Pelota que da para Pedro. No hubo puntería por allí. Y ya está rechazando ese balón Moisés Ramírez. David Luiz le ganó a Fernández. Va tomando la pelota Sornosa.
Balón de Fernández, Farabelli, Sornosa. ¿Quién se ha reforzado bien en la Liga de Ecuador para el futuro torneo que comienza, Soledad? Liga Deportiva Universitaria, Barcelona. En Liga hubo varios refuerzos importantes, entre ellos Renato Ibarra de Selección del América, mientras que en Barcelona, bueno, llamó la atención lo del Titi Ortiz y también Agustín Rodríguez del fútbol uruguayo. Algunos elementos, igual que el polaco Fedriceschi, que fue el goleador de la temporada anterior, golpearon el tablero con ellos. A su el día se le ha dado todo y todavía se espera quizás por un delantero más, mientras que Independiente trajo 7 jugadores nuevos para esta temporada. Mira, señoras y señores, tomando la pelota Rodríguez. Aquí está García Basso. Se va apoyando con Pellerano. Va tomando la pelota Farabelli. Se mueve también bastante, Farabelli. Sí, sí. Intercambia mucho con, entre los tres. Ahí en ese circuito interno juegan, pasan, tocan. Exactamente. Viene Pellerano. El cambio de frente para García Basso. ¡Atención! El centro que viene queda corto sacando a Fabricio. Hay infracción en ataque. Y entonces... Sí, tarjeta para Pedro. No lo vi, dice Pedro. No vi. Amonestado Ramírez, el arquero. Por reclamo, se sale de la zona del arco, ¿no? Muy cerca. Un Ramírez que, recuerden, después del campeonato mundial del 2019 en Polonia, donde fue una de las figuras, se fue traspasado al Real Sociedad y ahí regresó y le pedían que juegue más con los pies. Ahora ustedes hablaban de que este es un líbero, ha ganado en eso, pero tiende a las tarjetas amarillas. Clarísima infracción de Pedro. Cuando vio que lo anticipaban, sacó el brazo en la cara de Farabel. Señoras y señores, allí amonestado Pedro. 40 minutos y medio. Amonestado allí Moisés. No ha podido encontrar ese pase final por abajo. O tira centros o remate de media distancia todavía. Bien. Independiente del Valle. ¿Independiente? Bueno, veremos esta, a ver cómo termina. Sornosa, Pellerano. Allí va Sornosa con el centro. La pelota será de Santos, que le erró. Atención, allí está buscando Junque. Caicedo. Va para Junque. Insiste Independiente. Balón adentro. García Basso. Saque de arco. Le ha costado finalizar algunas acciones a Independiente del Valle. Lleva la pelota al tres cuartos y tira centro, que hasta ahora lo ha dominado Flamengo en ese aspecto. O cuando ve algún hueco, lo tiene interiorizado el remate al arco, aprovechando las condiciones, la altura y demás. Va a sacar la pelota David Luiz, señoras y señores. Allí está buscando Pedro, mete Gabi, gol, se va. Ahí está Gabriel Barbosa. Señoras y señores, raro cómo definió este señor. Clarísimo, hay que ver si entró justo habilitado, veremos, porque va a ser una grandísima jugada. Pedro está habilitado, la deja correr, dos jugadores en línea, concentrados en la rascaeta, la quiere picar. No, pero le pica también antes, fíjate, es un mal pique la pelota. No sé si se pudo haber sido el motivo, vas a ver que se levanta, pero... Por ahí no la enganchó bien con... No pudo hundir bien la pelota, el pie en la pelota. Señoras y señores, habrá córner. Así lo tienen a De Rascaeta, va al centro. Oh, la pelota, primer palo, le da Parilla, saca Caicedo. Va a reponer Flamengo de arriba. 42 minutos, primer tiempo. Gabigol, Mariano, es un jugador muy difícil de tomar, porque entra y sale. Parece que es ese volante que se tira atrás y de pronto se desmarca el espacio. Muy, muy completo. Allí lo tienen. Ayrton Lucas. Pedro. Va tomando el balón. Vidal, Pedro. Para mí es para Independiente, sí señor. Le rebotó última a Pedro. Lo tumbaron a Vidal. Salta al banco de Flamengo. Pero falta. Ah, pero se la cantaron, Tiro porque, libre para Sí, cambió la jugada, se la cantaron. Que había habido falta. Se fastidia el técnico.
El técnico no lo había dado. Perdón, el árbitro no lo había dado. El técnico sí saltó del banco. Ahí está, lo pisa Tellerano a Vidal. Señoras y señores, habrá tiro libre. Muy conversado el partido con el árbitro. El árbitro que también responde permanentemente, no sale de la maniobra. ¿Qué será de la vida de CNM, no? Señoras y señores. Saludos. 43-40, va al centro, va a las manos. ¡Oh! Se le escapa el arquero Ramírez, viene David Luiz. Y entonces. Entonces. La torre. Y veremos. Es el comentarista. Porque se tiró directamente contra David Luiz. 44 minutos. Claro. No escucha nada si le van a gritar al lado. Así que. Veamos, la Rascaeta la pone al fondo. Arquero que parecía controlada. Ahí, ¿ves? Ya va. No, para mí no hay pena. Nada. No. ...44 minutos y medio... No nos pareció nada. Desde aquí a nosotros. Y este lateral que tiene que hacer Varela. Así la toma Everton Ribeiro. La pierde solo con Sornosa. Si la cambia va Fernández, pelota para Fernández, señoras y señores, veremos si acelera, ataca y se viene Independiente del Valle, y atención que va Kevin, viene el centro, oh, qué bien David Luiz, entraban tres, de frente Sornosa, atención Sornosa, y está Farabelli, espera Fernández, viene el centro para Rodríguez, así está Sornosa, falta en ataque, marca el árbitro del partido, tiro libre. Qué buena pinta tenía este ataque, ¿eh? Porque Farabelli se posicionó, un pase extra a la derecha. Fernández tira al centro, ha ganado mucho Flamengo por arriba, ¿eh? Dentro del área. Y David Luiz debe ser uno de los buenos valores de este primer tiempo. 45 minutos y medio, sin goles, la primera etapa. Allí sacando David Luiz. El envío largo que buscará Pedro. Dos de adición. ¿Cómo, cómo? Hay dos de adición en este primer tiempo. Señoras y señores, va a sacar la pelota Ayrton Lucas. Está haciendo un ejercicio de Pedro de los aductores, ¿eh? Allí la imagen de Ayrton Lucas. Balón para David Luiz. Lateral para Independiente del Valle. Va tomando esa pelota Matías Fernández. Aquí a empezar con Junque. Va tomando la pelota Sornosa. La habilitación es para Caicedo. Se muestra Rodríguez. La tira larga Caicedo. Muy bien Varela. Everton Ribeiro. Se resigna y no juega para atrás. Ganó con el cuerpo. Mirá, pero le queda Rodríguez. Allí va tomando la pelota. Sigue Rodríguez. Va que... Esto hasta, puede ser hasta sí. Lateral. Mirá lo que te digo. Sí, sí. Que le ha faltado esta solución a Independiente del Valle. Está apagado Everton Ribeiro. Le ha costado mucho este primer tiempo. No ha acompañado los ataques. No se hizo el gran eje. Que suele ser en Flamengo. Quizá pueda estar Pulgar en el segundo tiempo, pueda tener una variante ahí, ¿eh? Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo de este partido de ida de Conmebol Recopa. En la final están empatando Independiente del Valle, Flamengo, 0-0. Así es, un primer tiempo que llevó Independiente del Valle hacia adelante, un dominio claro, pero no encontró en el último tercio de la cancha las respuestas para doblegar a Flamengo. Por otra parte, Flamengo que resistió, que aguantó en algunos contraataques, especialmente en una jugada puntual, pudo mostrar toda su categoría e irse tranquilamente ganando el partido. Nos vamos a la pausa. Enseguida estamos regresando. Esto está empatado 0-0 por ahora. Tu emoción en la Conmebol Libertadores con B-Win. B-Win, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Bienvenido al estadio más grande del mundo, Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores.
Y bien, amigos, estamos en el entretiempo. 0-0 está el partido entre Independiente del Valle y Flamengo. A ver, cuando ataca Flamengo es prometedor. Cuando ataca la Independiente del Valle también es prometedor. Es cierto que se refugia bien y se para bien demasiado atrás, como ustedes ven, cerca del área, con volantes internos y con defensores. Pero si usted es Independiente del Valle, puede sentirse, che, me dejan jugar. ¿Sí? Hay espacio, hay lugar. Entonces, uno por categoría, Flamengo, cuando puede. Cuando larga ese contraataque con varios jugadores, o a veces ni con tantos, pero siempre comprometedor. A Independiente se puede ilusionar, porque hay momentos donde Arturo Vidal trabaja solo, se refugia Teo Maya muy atrás. Flamengo, sabemos, puede aprovechar estas cosas. ¿Ves que se levanta justo cuando iba a definir? Es un partido que es incierto, cada cual con sus herramientas. Exactamente. Quizá le faltó algo más de desequilibrio individual a Independiente del Valle para transferir ese dominio. Qué bien entró en la acción. Ahí quizás se le levanta un poco, no pudo hundir bien el pie. Y en los contraataques, Flamengo, por ingenio, por categoría individual, los desmarques, ha tenido un par de posibilidades. ¿Hacemos una pausa? Dale. Y ya regresamos. Muy bien, están empatando 0-0, como vemos, Independiente del Valle y Flamengo en esta final de la Conmebol Recopa. Vamos a repasar algunas estadísticas. Ahí se ve claramente reflejado lo que fue en parte ese primer tiempo. Dominio sostenido de Independiente del Valle. Ataques salteados de Flamengo, pero muy peligrosos. Remates 13-4. Mucho afuera del área remató Independiente del Valle. Le costó eso de desequilibrio individual, alguna pared, algo original para poder romper a un equipo que se refugiaba y que dentro de todo aguantó muy bien, sufriendo algún remate de media distancia y poco más lo práctico. Ya volvemos. Se reporta una. Bienvenido al estadio más grande del mundo, Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Multiplica tu emoción en la Conmebol Libertadores con B-Win. B-Win, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Y bien, amigos, aquí de regreso con todos ustedes. Con la charla de los protagonistas, esperando por este segundo tiempo. Y Soledad, que nos cuenta por allá abajo. Por ahora, sin variantes, Independiente regresa a la cancha para lo que será la segunda etapa. Recordar que en la Conmebol Recopa es el primer enfrentamiento que se repite desde que se reeditó este certamen en 2013. Muy bien. Estamos esperando por Flamengo. Allí está el equipo local que como mostraba Diego las estadísticas, tuvo el dominio, pero que en definitiva no tuvo las chances, ¿sí? No tuvo. Le costó ingresar en esa zona cercana al área. Mucho centro, mucho remate de media distancia. Por otra parte, también le costó el partido a Everton Ribeiro, a Darrascaeta. Obviamente son jugadores muy, muy creativos que necesitan la pelota para inspirarse. Y cuando tienen que dar una contribución defensiva, obviamente que No son tan útiles como otros futbolistas. Bien, señoras y señores. Allí lo tenemos al conjunto brasileño. Es increíble, no para, ¿eh? La lluvia continúa, Soledad. Sí, no para ni en fuerza, ni tampoco tiene ningún presagio de hacerlo. Segundo tiempo en marcha. Va a sacar la pelota Santos. Allí va levantando ese balón. La buscará Farabelli, Everton Ribeiro, Vidal. La apertura es con Ayrton Lucas.
metiendo un pelotazo largo, está perfectamente habilitado, que viene de Rascaeta, adelantado el arquero, si la toca atrás, ay, pero venía solamente Ribeiro, no pudo hacer pie de Rascaeta. Insiste Vidal, juega muy adelantado el arquero, permanentemente. Y los centrales en línea a veces, algo no recomendable. Everton Ribeiro, le dio sin querer, correcto el árbitro, Vidal. Allí sacando la pelota, Thiago Maia, Ayrton Lucas. La apertura de Gabigol, Ayrton Lucas. Como podía, así a pie, el lateral izquierdo. Hay un aire a Pepe de cara, sí, claro que sí, 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 sí. Eso que me gusta siempre. Sí, hay un aire claramente a Pepe. Aquí tomando la pelota, David Luiz, Everton Ribeiro. A empezar la maniobra. Con Fabricio, Varela. Hay lateral para el conjunto local, va a salir Independiente. Así la tiene Junque. A buscar la Carabajal. Abriendo juego para Fernández. Se va adelantando Fernández. Se muestra Díaz por afuera. Sornosa. Pizirano. Allí va para Rodríguez. Vino para Díaz. ¡Atención! Le rebota demasiado. Sacando a Ayrton Lucas. La querida Rascaeta. Revienta a Fabricio. Va a reponer Mateo Carabajal. 2 minutos de juego. Allí entregaron la pelota para Junque. Va saliendo García Basso. Otra vez para Junque. Pellerano. Mirá, ya se levanta agua. En los pies de Pellerano recién se veía. Carabajal que la va estirando. Ahí David Luiz se nota. Lo que sí que por ahora no hay espejos de agua, ¿no? ¿No? Por ahora no se frena. Por ahora no. Buen drenaje parece que tiene el campo de no, juego. Los reposos la picaron en el entretiempo. Ajá. ¿Ves allá cambiaron afuera, el sí? Drenaje a principio de año porque la temporada anterior te contaba que no daba abasto. Ahora le estuvieron picando en el entretiempo para que pueda drenarse un poco más. Claro. Se viene con la pelota Carabajal. Va buscando con Farabelli. La tiene Pellerano. Casi queda corto. La va tomando García Basso. Se va adelantando. Quiere probar. Amagando. Vino para Farabelli. Atención. Arturo Vidal. De Arrascaeta. Lo corre García Basso. Allí la tiene Gabigol. Barbosa. Rodríguez a medias. Vidal. Sornosa. Vidal debe ser el futbolista que más pases interceptó en el partido. Y que corre bastante hoy. Sí, sí. Veremos si hay un desgaste inherente al propio partido y a la altitud. Por eso, por ahí va a tener que prescindir o de Arrascaeta o de Everton Ribeiro en algún momento. Allí lo manda hacia adelante David Luiz a Ayrton. Ayrton Lucas la perdió. Díaz que va. Se viene Lautaro Díaz tocando la pelota por allí. Pellerano. El cambio de frente vino para Caicedo. El caño se lo come. Varela, va Caicedo, va, coloca centro. Oh, la pelota le queda por aquí. ¡Fernández! Señoras y señores, Ayrton Lucas. Fue buena esta, ¿eh? Fue buena porque llegaron los dos al mismo tiempo. Los dos laterales volantes que tiene Independiente del Valle. Será córner para el conjunto local. El partido sin goles. ¡Atención! Pelota detenida para Sornosa. Va el córner, va, viene el centro, el desvío. ¡Oh! Cargaba y la quería García Basso con Rodríguez que peinaba. Rodríguez que intenta. Gabigol que la entregó. García Basso que mete. Allí sacando Santos. Vidal. Revienta Fabricio. Pase ajustado de Arturo Vidal. García Basso. Junque, el cambio de frente para Fernández. Se repite la maniobra, ¿no? Para la salida. Sí. Porque siempre está abierto Fernández libre. Los del medio son los de siempre. El cambio de frente, en este caso es corto, sacando la pelota Varela.
Hasta allí lo deja venir Flamengo siempre. Tres cuartos, casi media luna, les diría. Farabelli, Pichirano. Va tomando la pelota Caicedo. Se apoya en García Basso. Junque. Carabajal. Allí abriendo el juego para Fernández. Va Matías, mete Matías Fernández. Ahí está Díaz. Vidal. Saca la pelota Thiago Maya. Allí el pelotazo largo para Gabigol. Ramírez que erra. No ha sido una jornada de arqueros, ¿eh? Se viene con la pelota Gabigol. Atención. Allí va el mano a mano. Gabigol que va. Lo sacaron perfectamente. Y ahora es Farabelli. Y ahora es Hornosa. Se va acomodando Rodríguez. Ahí está Kevin Rodríguez contra la marca del jugador Varela. Se la saca de encima y sigue con la pelota Rodríguez. Mete el cambio de frente. La hizo bien. Buscando la salida con Fernández. Va Matías tocándola para Lautaro Díaz. Díaz de memoria para Farabelli. Cierra Everton Ribeiro. Pone el cuerpo Pedro. Mira Gabigol. Gabigol está volviendo. La pelota la sacó mal Arturo. El árbitro de entrada no cobró. Como vio tiempo a Vidal, segundo tirado en el piso, paró el partido y es tiro libre. Por eso las condiciones del partido. Tarjeta amarilla para Kevin. Sí, las condiciones del partido lo empujan a Flamengo a jugar de contraataque, está claro. Cada esfuerzo, cada pique de 30, 40 metros, cuesta recuperar. Ahí está, lo pisó nuevamente. Sí. Claro, por eso no hay un dominio sostenido de Flamengo, algo inusual, porque generalmente cuando vemos a Flamengo lo vemos como un equipo dominante. Acá no. Llega tarde, le dijo el árbitro a Rodríguez, por eso la molestó. Ahí va sacando la pelota Vidal. Aquí la tiene Ayrton Lucas. Otra vez con Vidal. Espera Ribeiro. La pelota pasó justito. No pudo Sornosa. Thiago Maya, Fabricio Bruno. Allí con Everton Ribeiro ante la marca de Farabelli. La va adelantando mal. Saca García Basso. Pellerano, García Basso. Thiago Maya. Y Arrascaeta entregándola para Vidal. Ayrton Lucas. La pelota es de Arturo. Allí va tomando de Arrascaeta. Gabigol. Tiro libre. Va, tiro libre. Pelota que será en realidad de Flamengo. Había escapado un poquito. Seguramente lo hubiera perdido, pero el árbitro estaba de espalda. Allí va tomando Ayrton Lucas. De Arrascaeta. Lo quería mover Carabajal. Sornosa. Upa. Se la cobró Sornosa la falta, ¿eh? Porque el árbitro no había dicho nada. Toquecito. Bueno, en 8 minutos 40 va a sacar la pelota Carabajal con Junque. Así está Ramírez. Insisto, es un arquero que juega adelantado. Seguramente lo tienen ya en la mira Gabigol, Pedro y compañía de Arrascaeta. Veremos. Va tomando la pelota de Arrascaeta. Este Vidal. Allí buscando Varela, la tocó para atrás Rodríguez, sin embargo, y este es Everton Ribeiro, y está Gabigol, va para de Arrascaeta, no podía Junque, Arturo, ahí está Ayrton Lucas, la pincha, viene el centro, el rebote en Everton Ribeiro, llega Ayrton Lucas, es rápido de piernas el amigo Moisés Ramírez, y por abajo qué soledad. Hay movimiento ya de las bancas, todos los suplentes de Independiente, mientras que en Flamengo, Eric Pulgar y tres más son los que están practicando. Sornosa va levantando el juego por este lado para Fernández. Se multiplica Vidal. Sí, sí, porque tiene que hacer muy rápido el tránsito de ataque a defensa y queda a veces muy estirado Flamengo. Carabajal. Pichirano. La rebota Caicedo. Sornosa. Junque. Carabajal. Fernández espera. Aquí la tiene Matías. Va jugando el chileno. Pelota para Sornosa.
Devuelve Thiago Maia. Recupera Carabajal. Insiste Independiente. Yunque. Allí la tiene García Basso con Farabelli. Va sacando Yunque. Carabajal. Sornosa. Está muy solito Díaz. Siempre custodiado por los centrales de Flamengo. Por eso intenta ser paciente Independiente por abajo. Veremos qué logra Carabajal. Allí se va adelantando Farabelli. En la corta viene con Caicedo. Caicedo lo larga Bertón Ribeiro. La pelota rebota en Fabricio. No, en, sí, en Fabricio, bien digo. Tiro de esquina. Está sintiendo Bertón Ribeiro. Yo creo que Pulgar se impone en el partido. Será córner, señoras y señores. Atención. La imagen de Caicedo para el córner corto. Veremos qué tiro de esquina. Allí realiza Sornosa, Pedro, Thiago Maia. La marca de García Basso es buena. Sornosa. Limpio. Limpio Varela. Sí, a córner. Ahí saque desde el arco. A ver. Sí. Está obligado al esfuerzo, a recuperarse rápido del ataque, a reagruparse Flamengo. Vidal. La marca es de Lautaro Díaz. Allí la pelota le va quedando a David Luiz. Va tomando el balón a Ayrton Lucas. Mete el pelotazo para Gabigol. Lo frenaba como podía Yunque. Mete Yunque. Allí tomando la pelota Pellerano. Sornosa. Acompaña Fernández. Va por el otro lado. Libre Caicedo. Dando una mano a Bertón Ribeiro. Casi lo arrastra. Sigue Caicedo. La pelota para Fernández. Allí tomando la Sornosa. Caicedo. Abriendo juego. Va para Rodríguez. Encara Rodríguez. Va Rodríguez. Va. Coloca al centro pasado. El tema sí. Es que cuando levanta, va Independiente del Valle, levantan la cabeza. Solamente está Díaz, entonces van a lo ancho otra vez los muchachos de Ecuador. Sí, sí. Es que en algún momento tiene que aparecer la gambeta, el desequilibrio individual, porque si no depende exageradamente de una cadena de pases con un Flamengo aplastado en la última zona. Y lo que termina desnivelando es eso, una pared, el ingenio, la gambeta. Ayrton Lucas la recibió de Thiago Maia, después revienta Carvajal. Allí va tomando García Basso. Va a sacar el balón Moisés Ramírez. La pelota de García Basso. Allí viene a buscarla Farabelli. Lo deja venir Flamengo como toda la noche al conjunto local. Ahí está Sornosa, va para Díaz. La infracción de Arturo que lo raspa. Tiro libre. ...14 minutos... Ahí está la falta, sí. Allí la infracción, lo raspó justito a la pasada. Por eso la marca del árbitro. El tiro libre que acomoda Sornosa. Está bien Vidal, ¿eh? Señoras y señores, los gritos de Santos. Es el partido de ida, es la final de la Conmebol Recopa. Se va a adelantar Sornosa. ¡Atención Sornosa! Santos que vuela, insiste, ahora buscando la pelota Rodríguez. Así está García Basso, va al centro, va. Ahí estaba Ayrton Lucas. Señoras y señores, mirá. Qué pleno empeine, qué bien el arquero, ¿eh? Porque el arquero ya estaba desplazado ahí, pero la mano que saca ahí firme, evita el gol. 15 minutos de este segundo tiempo. Va tomando la pelota David Luiz. Upa. Allí sale el zaguero. Abriendo juego con Ayrton Lucas. Lo corría Díaz.
Pelota que le va quedando a De Rascaeta. Ayrton Lucas que espera. Atención, Ayrton Lucas que va. Va Rejunque. Allí sale el líbero de este equipo. Se vendrá la modificación en Flamengo enseguida nada más. Lo que nos contaba hace un ratito Soledad Rodríguez. Tomando la pelota, Varela. Allí la tiene Ribeiro. Que hoy por estar dando, posiblemente ocupando un lugar más en la mitad de la cancha, no se explotó como se explota él en ataque, ¿no? Es que si es un equipo Flamengo cuando tiene la pelota, Ribeiro es protagonista. Allí buscando la salida de atrás, Fabricio que la va estirando para Pedro. Pedro con De Rascaeta. Qué buen quite, volviendo de Sornosa. El tema es este. Ensanchan, domina. No quieren tirar centro porque ahí por ahí ve, busca el arco. No tiran centro porque está muy solito Díaz. Solito y además eso favorece las posibilidades defensivas de Flamengo, sin duda. Veremos si es Ribeiro, De Rascaeta. No, Pedro. Bueno, un mediocampista más. Pedro va a salir. Bueno, allí Pulgar. Como lo decía Diego, está dolorido en la pierna izquierda, en el abductor interno. Sí, lo vi en el primer tiempo y además está molestado. Suma un motivo. Sí, pero estaba estirando el abductor en el primer tiempo. Se va de la cancha Pedro, lo tienen a Eric Pulgar. Para ingresar en el terreno. ...17 minutos y medio... en este segundo tiempo. Se adelantó un poquito más por la derecha Everton Ribeiro, veremos si queda ahí. Allí tomando la pelota Díaz. Sornosa. Allí quiere acomodarse. El árbitro dice que siga. Como siempre combativo Vidal, pero hoy ha hecho un gran partido. Porque quizá en este aspecto acá, en la recuperación, pellizcando, mordiendo, ha resaltado mucho más. Señoras y señores, habrá córner para Independiente. Se prepara Sornosa. Punto penal, hay varios, va al centro, va. Se lo pierde Carabajal. Esta habrá sido la mejor chance de Independiente. Bueno, el tiro libre sí. Hace un rato de Sornosa. Sin duda, qué limpio cabeció. Qué bien la atacó. Impulsándose desde atrás, llegando con la carrera justo. Ahí, dos pasos hacia adelante, le ganó a David Luiz, marca en zona Flamengo. Pero cuando llegás, con dos, tres pasos hacia la pelota, tenés más ventaja. Habilitó el gol. Pero el señor, para Fabricio por reclamos. El señor se equivocó. ¿No? La vio adentro. La vio adentro. Señoras y señores, va sacando la pelota Arturo. Allí la está buscando Varela. Varela que va levantando juego. Corre De Rascaeta. Allí ganando el uruguayo. Firme. Agustín García Basso en el partido. Tendrá que salir Varela de arriba. Se fue más adelante Everton Ribeiro con el cambio de Pulgar, por lo menos por ahora, insistimos. Sí, Vidal sobre la derecha, Pulgar en el centro y sobre la izquierda Maya. Tres de mediocampistas bien cerrados. Ribeiro de Rascaeta delante de ellos y Gabigol de punta. Varela, Farabelli, allí sale Caicedo, Rodríguez, Fabricio Bruno. Falta en ataque lo que marca el árbitro del partido. Allí se recupera Fabricio. Ahí está molestado Fabricio. En un anterior y a todo esto Gabigol. Aguantándola. Thiago Maya. Otra vez para Gabriel Barbosa.
Se va adelantando en puntas de pie por ese lado, justamente Varela. Allí está. Varela que recibe Everton Ribeiro. La combinación con Vidal. Aquí está Pulgar. Eric que va tocándola para Everton Ribeiro. Otra vez con Pulgar. Varela enfrenta a Caicedo. Para mí es para Independiente. Sí, sí señor. Sí. Va a salir con esa pelota Caicedo. Allí comienza con García Basso. Va a sacar la pelota Junque. Otra vez con García Basso. La pelota que quiere Díaz. La aguantó bien para Rodríguez. Aquí se viene Kevin. Kevin Rodríguez que va tapando el arquero sin problema. Santos se queda con esa pelota. Levantó en el segundo tiempo Rodríguez. De pronto le falta llenar más rápido el área, que los volantes aparezcan por sorpresa. Allí David Luiz. Lo molesta Sornosa. Fabricio. El regalito. Va a sacar la pelota. Vos decís que regalito David Luiz, sí, a Fabricio. Claramente. Señoras y señores, sale Junque. Junque tocándola para Pellerano. Para Billy. Allí buscando a Sornosa. Va dominando el número 10. La combinación es con Caicedo. Otra vez con Sornosa. Espera Carvajal por este lado. Junque. García Basso. Ahí está tomando la pelota Farabelli. Se va adelantando con Díaz. La rebota muy atrás. Se lamenta el propio Lautaro Díaz por el pase. Ahí está buscando Junque. García Basso. Va para Carvajal. De cerca lo molesta Everton Ribeiro. Ah, bueno. O nadie le gritó, o no escuchó y no miró. Fabricio la manda solito afuera. Viene Pellerano. Se va adelantando el capitán. Cambia de frente. Ahí está buscando Farabelli. La pelota para Rodríguez. Vino para Sornosa. Abriendo juego para Caicedo. Atención. Allí metiéndola para Sornosa. ¡Ah, corner! Es como que, insisto, no quieren tirar el centro de movida. Pero alguien tendrá que ocupar el área junto a Díaz. Por ahora se cerró Rodríguez, veremos. Pensando los que vienen de frente, ¿no? Preparados variantes. Bueno, se va a adelantar Sornosa. 23 minutos. Atención que va el córner. Va, viene el centro. ¡Carvajal! Lo hizo Mateo Carvajal. 23 minutos, segundo tiempo. Su segunda chance, su primer gol. 1-0 Independiente sobre Flamengo. La primera fue aviso. La segunda, gol. Porque llega nuevamente. La defensa zonal tiene esto. Nada es infalible, pero cuando alguien desde atrás hacia adelante va a atacar la pelota y la pelota llega a esa coordenada justa, bueno, hay muchas posibilidades de ganar. Cabezazo que venció la mano izquierda del arquero. Se le cerraban las puertas, las ventanas y encontró este gol muy valioso para Independiente del Valle. Ganando Independiente por 1-0. Allí está buscando la salida Ayrton Lucas. David Luiz. Falta. Parecía que se lo llevaba por delante Lautaro Díaz. Ayrton. Ganando Independiente por 1-0. Independiente del Valle en la ida está ganando. Con gol del argentino Mateo Carvajal. Va a sacar la pelota. Allí la tiene Junque. La apertura para García Basso. Mete García Basso. Díaz. Rodríguez. Ahí está Caicedo. Lo toca, se levanta, va Caicedo, va. ¡Atención, Rodríguez, Rodríguez! Señoras y señores, Santos. Te deja venir Flamengo, ¿eh? Así tomando la Sornosa. Apurando Carvajal. Pellerano.
García Basso. El pelotazo para este lado y viene Fernández. A buscar la pelota, Díaz, ganaba Thiago Maia. Sornosa. Va tomando la pelota otra vez Pellerano. Cristian que deja para Sornosa. La escondió Sornosa, va Díaz, va por adentro. Eso es lo que evita ser Independiente. Tirar la frontal o de costado. Por eso la cuida, por eso la muestra. Y otra vez perdió. Una cosa de córner, ¿no? De pelota parada, claro, todo el mundo. Qué rápido lo encierran. A ver ahora, anímese García Basso. Ahí está Arturo para atrás, García Basso que va. El arquero le erra, García Basso, gol. ¡Gol! Y el árbitro... ¿Cobró mano? ¿Qué va a hacer el árbitro? Esto era gol. Pero cobró mano. Bueno, salvo que haya cobrado. Hoy fue una jornada, el día del arquero, tranquilamente. Pero ¿por qué el árbitro...? Para lo que hizo el arquero es inexplicable. No, pero espera, déjame entender al árbitro, porque el árbitro tiene que dejar seguir, salvo que haya visto algo convincente. A ver. ¿Qué le marca Vidal la mano? Espera que quiero verlo. Sí, lo va a ver el árbitro. ¿Por qué paró el árbitro? A ver, algo vio el árbitro. A ver. ¿Qué hizo el arquero? Mano, dice. Sí, fue mano. Sí, sí, sí. Pero lo que hizo el arquero no tiene justificación. Porque era una pelota a media altura para agarrar bien el árbitro. Le pegó un puñet con los dos puños hacia adelante cuando la pelota la podía haber agarrado tranquilamente. Al arquero lo salvó la mano de García Basso. Señoras y señores. Se van a producir las variantes. Mariano sale, sí. El 19 Lautaro Díaz, ingresa Michael Hoyos, el otro argentino que te contaba, el número 11, es estadounidense, argentino y naturalizado ecuatoriano, viene de Liga Deportiva Universitaria. Y también sale Cristian Pellerano, ingresa otro hombre de oficio, Joao Ortiz, exjugador de Liga y de Delfín, llegó en la temporada anterior de igual forma al Independiente del Valle. Número 80 para Joao. Muy bien, Ortiz y Hoyos a la cancha, 1-0 Independiente, le está ganando a Flamengo. Y casi 2-0. Milagro fue. Allí sacando la pelota, cortita. Junque. Balón para Gabigol. Atención. Gabigol de Arrascaeta. Carabajal. La pelota está fuera, dice en línea. Lateral que se hizo. Allí la busca Varela. Vidal. Veremos cómo reacciona Flamengo. Arturo empieza con Fabricio Bruno. Aquí está Tapir Luis. Le tira el cuerpo encima. Hoyos. Será tiro libre, señoras y señores. Pelota que se hace efectiva con Everton Ribeiro. Ayrton Lucas. Everton Ribeiro. La regaló. Pero también la regaló Fernández. Ese pulgar. Buscando la pelota Ribeiro. Habilitándolo a Gabigol. A las manos de Ramírez. Yo creo que estaba adelantado. Hay tiro libre. Había offside. Hay, claro, hay tiro libre por offside de Moisés Ramírez. Aquí vemos esto. Quizá el pique, como que se aplastó la pelota, lo sorprende al arquero. Ahí se aplasta un poco. Sí, pero es raro. Pero es raro, no, con los dos puños hacia adelante. Sí, sí. Tuvo la fortuna que la pelota pegó en el brazo involuntariamente, pero fue mano. 29 minutos. Señoras y señores, del segundo tiempo, Independiente 1, Flamengo 0. La semana que viene, ¿cuándo la revancha, la vuelta a Soledad? ¿Martes? El próximo martes, a la misma hora en el Maracaná. Ahí va Caicedo. Martes 28. La pelota rebota en Sornosa. Fabricio no quiere milonga y esto es lateral para Independiente del Valle. Va sacando Kevin. Allí con Sornosa, la deja corta. La pelota la va luchando Varela. Allí tomando el balón. El pelotazo de Farabelli adelantándola para Rodríguez. Rodríguez que va. La va devolviendo. Otra vez Fabricio Bruno. Lateral que tiene que hacerse por Sornosa. Balón de Farabelli. Va buscando la salida Sornosa. El cambio de frente se hizo para Ortiz. Allí está Ortiz.
quitando Thiago Maia de abajo. David Luiz repone Carabajal. Es que está desnaturalizado Flamengo, porque el partido que se le presenta es totalmente contrario a su esencia como equipo. Tiene que emplear a jugadores creativos para defender. Sabe que tiene que correr atrás de la pelota, ocupar espacios. Y eso es desagradable para Everton Ribeiro, Gabigol, de Arrascaeta. No es un equipo formateado para eso. Está claro que las condiciones del partido hasta no solo las impone el rival, sino el hecho de jugar en la altura. Qué bien cabeció. O sea, había anunciado en el primer corner, en el segundo, se elevó bien, torció el cuello, la impactó como corresponde y el gol. ¿Cuánto va? Pregunta, amigo mío. 31 minutos. Segundo tiempo. ¿Cómo, Soledad? Está listo Everton Cebolino acá. Va a ser la variante, Everton Sousa Cebolino. Allí sacando la pelota Santos. Ayrton Lucas. Y entonces pasó de largo Carabajal. No está amonestado, según mi planilla. No, no está. Ahora sí. ...31 minutos 40... Amonestado Carabajal, con algún retardo el árbitro, pero lo amonestó. 32 minutos... Señoras y señores, sacando David Luiz. Allí levantaron la pelota Thiago Maia para Ayrton Lucas. Barbosa, si recibía, no sé si no estaba adelantado. Sí, 32 minutos, Diego, sí. Probablemente, sí, ya había ganado, pero había que chequear la posición. Allí Everton. Y hace rato pedía cambio Ribeiro, lo sufrió al partido. Un jugador rápido, un win, un segundo delantero, muy veloz. Everton por Everton, la mete de Arrascaeta, la pelota queda boyando. El pilotazo largo que tiene que correr Varela. Allí va llegando Varela. Están pidiendo mano de la jugada anterior. Bueno, tienen la fuera, le dijeron, para ganar tiempo y ver que le marque en mano. Veremos. Lateral. No le dan mano. Y esto se juega. Señoras y señores, va Rodríguez, va. Ahí se viene Kevin. Falta en ataque, marca el juez. Bueno, algo que tendrán que aprender los jugadores. No me vengan a protestar, porque si es salida de lateral, hay que jugar. Bien, David Luiz, el más atento, el más alerta de todos. Hay una falta involuntaria en el envión. De todas maneras, claro, estaban revisando la jugada en el VAR, todo seguro esperando la respuesta, y movieron rápido y lo agarraron totalmente desatentos. Va a buscar el partido el entrenador de Flamengo, porque saca un volante y pone un delantero. Me pareció que hubo agilidad en el VAR hoy, Sí. Porque sí. No hizo falta, me parece, en esto que muchas veces decimos se demora, porque la maniobra de la mano no hubo tardanza, fue rápida. Esta, más rápida imposible, por más que nosotros no la veamos, tengamos en cuenta que ellos sí, por supuesto, y se reanudó rápido, hasta el punto que casi le cuesta claro, un gol a Flamengo. Hace rato que no vemos rapidez en Sudamérica, sí, en un VAR. Sí. Señoras y señores, por ahora, ¿no? 34, casi 35 ya. Allí va sacando la pelota Moisés Ramírez. Balón largo. No podía Hoyos. David Luiz va a sacar la pelota así con su arquero Santos. Va levantando la pelota Santos. La deja correr Caicedo. Será salida para Caicedo.
aquí buscando Junque. Va a sacar la pelota García Basso. Se adelanta Moisés Ramírez. Carvajal, el autor del gol. Va sacando la pelota. Esa es la libertad donde te deja siempre. En tres cuartos Flamengo le da para Belli. Señoras y señores, Santos mandando la pelota al córner. Hay tiro de esquina, trabajado el segundo tiempo Santos. Se viene Independiente. Flamengo apostando a su talento. Simplemente hoy. Allí va el centro de Sornosa. Sacando la pelota a Thiago Maia. Llega Caicedo. Allí buscando Varela. La pellizca de abajo y este de Rascaeta. Y a su talento para contraatacar. No tanto para jugar, para triangular, para asociarse. Va tomando la pelota Ortiz. Así la salida con Ramírez. Carvajal que vuelve. Otra vez para Joe Ortiz. Carvajal. La pelota es de Junque. Así saliendo Junque. Caicedo, que no podía dominarla. Y esta salida que tiene que hacer Arturo Vidal. Saludo grande a mi amigo Carlitos Evaristo, ¿eh? Un gran abrazo. Gran director, ¿eh? Gran director. No aparecieron los saludos hoy. Va tomando la pelota. Rodrigo Torre también, un gran amigo. Gran delantero. Aquí se viene con la pelota, la salida le queda a Farabelli. La entregó mal. Allí, buscando el arquero Moisés Ramírez. Señoras y señores, Independiente del Valle, 1-0 arriba. Este es Moisés Ramírez. Hay gente que te quiere según el partido que estemos viendo, ¿no? Por eso felicito a tus amigos. Allí buscando la pelota Ortiz. Van adelantando el juego. David Luiz que dividía con Hoyos. Va tomando la pelota. Upa, casi se equivoca Fabricio. Ahí está Eric. Sale Pulgar. Va para Arturo. Habilitándolo perfectamente a Everton. Señoras y señores, se viene Everton. Marca Farabelli. Se apoya en Varela. Se muestra Everton. Dan Caicedo. Sigue Varela. Empieza la maniobra otra vez con Fabricio. Thiago Maia. Se le quedó la pelota. Uy, qué trancazo. Señoras y señores, ataca Ortiz. Se viene Independiente buscando el segundo. Va Ortiz, va. Lo dejan venir. Pelota para Hoy. Ah, bueno. Se le pasó. Le pasó la pierna derecha. Cuando sacó ya la pelota, se la había corrido del eje. Esta es una escena que no vimos. Con un Flamengo desplegado, con posibilidades para contraatacar al equipo que estaba dominando y que no encontraba los espacios. Empiezan a caer algunos amigos. Lautaro, Tirri, Germán, saludos grandes. Se va Caicedo, se va Rodríguez. Mucho laburo no tienen porque te vienen pidiendo saludos del partido de la Champions. Sí, sí, se ve que están cómodamente sentados. Están hipnotizados en el televisor. Bueno, señoras y señores, va tomando la pelota Farabelli. Está ganando Independiente y ese Junque. Va sacando la pelota Farabelli. Allí la está buscando Minda. Balón que quiere Hoyos. Allí la estaban regalando con Everton. Sale Junque. Fabricio se equivoca. Farabelli. Ortiz. La van adelantando para Carvajal. Espera Fernández. Aquí tocando el balón para Ortiz. Cambio de frente. Allí está solito. Devuelve el balón Varela. Everton. Ya no está en la cancha Everton Ribeiro. La pierde solo y limpio. Va recuperando la pelota el Cíbar. Señoras y señores. El toque viene para Sornosa. Bueno, se le escapa la pelota a Alan Minda. Quantumania, ya puedes disfrutar Ant-Man and the Wasp. Quantumania, la nueva película de Marvel Studios. No te pierdas esta gran aventura ahora en cines y en 3D.
a la cancha Mateus González. Se va Thiago Maia. 40 minutos y medio. Van a salir jugando Varela. Allí la pelota la devuelve Ortiz. Va peleando justamente el recién ingresado Matos González. La perdió. Aceleración de Minda. Va sacando Varela por allí. El pelotazo largo de Varela. Responde Junque. García Basso. Otra vez con Junque. Amagando frente a Gabigol. Abriéndola para García Basso. Ortiz. La quiere Minda. Va tocando para Farabelli. Está esperando al Cíbar. Ahí está buscando la pelota para Fernández. Fernández que va, atención contra Ayrton. El centro que vino, puede ser. ¡Ay, ay, ay! Qué buena jugada. Otra chance que se pierde aquí con Hoyos. Esta sí fue muy buena porque hicieron el abanico de izquierda a derecha. El centro estaba perfilado Sornosa para pegarle de primera. No lo advirtió Hoyos. Control, remate. Le ha costado mucho a Flamengo el segundo tiempo. Va a sacar la pelota David Luiz. La salida del conjunto brasileño. El envío frontal para Gabriel Barbosa. Devuelve Junque. Allí estaba peleando Pulgar. Este de Rascaeta levantando la pelota y está habilitado. Se viene Everton. Atención. Mano a mano que va. Se acomoda Everton. Desvío en Junque. Buena la mague. Porque estaba solo. Sabía que estaba solo. Fue hacia adentro. Hizo un tiempo más. Corrió la pelota hacia su derecha. Se sacó casi a dos hombres de encima. En el remate final se pudo recuperar. Un ataque de los pocos, de los contados del segundo tiempo de Flamengo. Y sigue lloviendo allí en el estadio Independiente. Va el córner, va, atención. Viene el centro, sale el arquero, se le escapa la pelota y va Everton. Tapó el arquero, ahora sí. Señoras y señores, se ha salvado Independiente, la aguanta Farabelli, le tiran patada y no la agarra. Y aquí buscando la salida la quiere Minda. Atención que se viene. Quiere Ortiz con él. La patada que pegó. Y ahora David Luiz. Y ahora bolsillo de atrás. Roja directa. Afuera Ortiz. ¿Y David Luiz? Aguanta. Porque le tira una patada directamente al adversario. Y yo creo que por eso viene la respuesta. Ahí está. Es roja para David Luiz. Para mí, ¿eh? A mí es roja para David Luiz para empezar a hablar y después Ortiz, que no sé, en el entrevero. Pero sin duda que es roja para David Luiz. Una patada para derribarlo. No le importó la pelota. Uy, lo dejó sangrando, ¿eh? Sí. Ahí está. Amarilla para David Luiz. Para mí la roja para David Luiz. Sin duda, ¿eh? Ahí se nota la marca del rasguño. Cuello y ahí debajo de la nariz, ¿no? Lo rasguñó bastante. Ya Ortiz. Se deja conversar demasiado el árbitro, ¿eh? Todo el partido ha sido así. Sí, pero esta jugada está sujeta a revisión, ¿eh? No puede pasar por alto la patada de David Luiz. Veremos. Pero lo que pasa es que no vemos que está... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora sí. Ahora lo llaman al árbitro para determinar qué pasará con David Luiz. Yo diría que para mí es roja David Luiz y amarilla para... En todo caso. Ahí está.
Para mí es roja David Luiz y amarilla para el jugador de... Sí, le tira un manotazo, obviamente, pero ahí le tira el manotazo, sí. Pero primero fue la reacción, la patada de David Luiz es alevosa. El árbitro en esta demora porque no sé si está convencido de la de David Luiz. Porque lo llamaron justamente para venir a verla, porque a algunos del VAR le habrá parecido que era roja, como vos, como a vos, ¿no? A mí me parece roja. Pero por algo el árbitro está demorando. No debe estar convencido. Que va deliberadamente a pegarle esa patada y por eso viene la reacción. Después que sí, claro, que hay una reacción, agresión. A ver ahora. Lo deja así, ¿eh? Por eso te decía. A ver, se equivoca. O lo llama. Sí, sí lo no, deja. Estaba llamando a David Luiz y ahora va corriendo donde lo sigue Arturo Vidal y se toma la mano, parece, ¿no? Que va no, para mí. A mí me da la sensación que lo deja así. Le siguen hablando. No es roja, le dice para Belli. Ay, Dios. Por eso, no. Por eso no, para mantuvo. Mí. Por eso para mí demoraba, porque yo creo que le hicieron ver. Mirá, para alguno de arriba le parece roja, para vos. Por eso demoró tanto viendo el monitor, porque no se convenció que lo de David Luiz haya sido para tarjeta roja. Bueno, mantiene por supuesto la expulsión de Ortiz, está con 10 Independiente. Bueno, pero Vidal que quiere convencerlo que no es tiro libre, si fue FAU igualmente. Para mí hay un error garrafal del árbitro y del VAR, y... no, del VAR no, del no, el VAR no, el VAR lo llamó. Señoras y señores, el pelotazo de Sornosa, así devolvía Eric Pulvar. Va sacando de Rascaeta, lateral para Flamengo. Más cambios. Va a haber variante, Nicolás Previtali, es el que está listo, Nicolás Previtali, otro argentino. Estuvo gran parte del año anterior lesionado y el que sale es el número 10, Junior Sornosa. Uno de los de mayor influencia, me parece, en este equipo hoy, Sornosa. Va a tomar la pelota a la salida, Santos. Aquí está David Luiz. Ayrton Lucas. Pulgar, David Luiz. El cambio de frente. Para Varela. Quiere escapar Everton. Un roce en el camino. Señoras y señores. Se nos va terminando el partido. Esta es la ida de la final de la Conmebol Recopa. Se adelanta David Luiz. Bueno, ahora quiere reaccionar sobre el final Flamengo. La pasó mal. Va a sacar la pelota para Vitali. Allí la perdía el argentino. La hacen rebotar. Es para Independiente. Sí, señor. La hicieron rebotar en Everton. No da más Vidal. Habrá salida que le corresponde al equipo ecuatoriano. Allí sacando Carvajal. El envío largo. Me han gustado los tres defensores. Sí. Los tres defensores Independiente del Valle. Los tres. Va a sacar la pelota. Varela. Allí, señoras y señores, la va tomando Vidal. Ayrton Lucas. Mateo González, que la está pidiendo. De Arrascaeta. Vidal. Allí la tiene Varela. Otra vez tocando la pelota. Mateus. La van dejando para Vidal. Sobre el final del partido se adelanta Ayrton. Coloca el centro, el segundo palo. Oh, García Basso. Así se viene Varela, centro muy elevado. Señoras y señores, va Fernández para defender. La hace rebotar y saque desde el arco para Independiente del Valle. Y acá está el gol de Carvajal. Calcada la jugada anterior. Claro. Fue igual, una foto. Se eleva, llega puntualmente ahí corriendo hacia la pelota con la defensa zonal. El grito de Mateo Carvajal. Se va terminando el partido, está con 10 Independiente. Expulsado Ortiz.
Allí va a sacar Ramírez. El pelotazo largo de Ramírez. La quiere Hoyos. La va peinando Hoyos. La va tomando por ese lado Santos. Sale Flamengo, señoras y señores. Avanza Varela. Allí está buscando Mateus González. Se viene Mateus. Jugada personal. Ahí sale Ramírez. Se le escapa la pelota. Moisés. El arquero es una lágrima y una sonrisa, ¿eh?, al mismo tiempo. Juega bastante acelerado este arquero. Moisés Ramírez. Por lo menos hoy, ¿eh? Allí va a sacar la pelota, incluso amonestado por abandonar el arco en una protesta. Y el árbitro del partido, señoras y señores, marca el final en esta ida con gol de este señor. De buen partido, ¿eh?, además del gol. Mateo Carvajal, Independiente del Valle, le ganó a Flamengo por un tanto contra cero. Semana que viene se define en el Maracaná. Incuestionable la victoria de Independiente del Valle por el mínimo margen. Por supuesto que después las condiciones del partido de vuelta en Río serán otras. Las posturas quizá, sobre todo la de Flamengo. Incomprensible cómo el árbitro no echó a David Luiz para mí. Una patada sin pelota directamente contra el hombre. Bueno, manejó sobre todo en el segundo tiempo Independiente del Valle. Le faltaba inventiva, le faltaba esa solución individual. Lo encontró en la pelota parada. Vivió Flamengo en el segundo tiempo, especialmente cerca de su área. Y bueno, consiguió esa mínima diferencia, justa diferencia en ese cabezazo, gran cabezazo de Carvajal. Muy bien, señoras y señores. Se ha terminado el partido. Soledad Rodríguez, ahí se va, sobre el final ya del partido, amonestado Gabigol. Que no ha tenido una buena producción en el día de hoy. Va a quedarse reclamando acá. Claro que sí. Se sigue reclamando todo. Va a ser interesante lo que suceda a partir de ahora también, Soledad. Gran trabajo, como siempre. Nos vemos pronto, seguramente. La seguiremos, Soledad. Un abrazo fuerte, Mariano. Diego, a propósito, hoy es cumpleaños Mateo Carvajal. Así que celebra de la mejor forma. La próxima semana será la revancha. Segunda victoria en los 5 enfrentamientos de Independiente ante Flamengo. Mira, un gran abrazo entonces también para él. Chau, Soledad. Chau, Diego. Un abrazo, Mariano. A todos ustedes por acompañarnos del otro lado. Gracias. Será hasta cualquier momento. En la Conmebol Libertadores con BWIN. BWIN, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Bienvenido al estadio más grande del mundo, Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores.